cristiana y no musulmana. Pues se está poniendo la cosa calentita, como pueden ustedes observar. El motivo fundamental de estas manifestaciones tiene muchísimo que ver con el primer caso que vamos a tratar hoy en esta nueva edición de La Huella del Crimen, un asunto, por supuesto, del que ya nos hicimos eco en nuestro día. Liberan al acusado de matar a David Lledó con un bate de béisbol. Ha tenido lugar en Gata de Gorgos. ¿Recuerdan ustedes, verdad, esta noticia? Supongo que también recordarán que les conté desde esta misma mesa que los ciudadanos de Gata de Gorgos ya habían visto venir al asesino. Bueno, para el juez no es el asesino, pese a que le dieron con un bate de béisbol en la cabeza, como los traidores por detrás, y su hijo lo vio agonizar. Pero parece ser que el juez considera que es que no. El tal Mohamed, que es el tipo que le quitó la vida con un bate de béisbol en Gata de Gorgos a un muchacho, a David, pues resulta que no, que 3.000 euros de fianza y está fuera de prisión. Le recuerdo, como le recordé en su momento desde este programa, que cuando el tal Mohamed llegó a Gata de Gorgos, que llegó montando gresca, como no podía ser de otra manera, un individuo que venía de prisión en Cataluña, que estaba en Gata de Gorgos ocupando y robando y organizándola, tenía muertos de miedo él y su pandilla a los ciudadanos de Gata de Gorgos, quienes llamaron a las autoridades, se pusieron en contacto con las autoridades de Alicante, que si no estoy equivocada son Compromís, que por cierto se pasaron la advertencia por el forro, y luego pues pasó lo que pasó. Ahora la cosa todavía se recrudece muchísimo más. El juez, insisto, a este individuo, a este tal Mohamed, un individuo que nunca tendría que haber pisado suelo español, inmigrante ilegal, encarcelado en Cataluña, desplazado a Alicante, ocupando una casa en Alicante, robando en Alicante y quitándole la vida a un hombre en Alicante. El juez lo ha puesto en libertad. Les aseguro que en Gata de Gorgos están aterrorizados y la verdad no es para menos. Este es el país que ustedes pagan. Vamos con otro asunto. Detenidos dos magrebíes por agresión sexual y atentado a la autoridad en una piscina de Lleida. Primero sometieron a tocamientos a las víctimas, cometiendo sendos delitos de agresión sexual, y luego se enfrentaron a golpes con la policía. Se trata de dos jóvenes magrebíes de 20 y de 14 años de edad. Al parecer están arrestados. Bueno, el de 14 años irá a un centro de menas, ¿no? Detenido un inmigrante acogido en el hotel de Guardamar del Segura. ¿Por qué? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Será una cosa cultural que esta gentuza no respeta a las mujeres? Va a ser eso. El individuo se dedicó a tocar el culo varias veces a mujeres del pueblo, de Guardamar del Segura, hasta que la Guardia Civil se acercó al lugar para detenerle. Está alojado en el ya polémico Hotel Parque Mar. Me estoy refiriendo, como todos ustedes recordarán, a esa noticia que les daba hace apenas unos días diciendo que Guardamar del Segura, un paraíso, se ha convertido en un infierno a cuenta de toda esta gente hospedada en un hotel de 4 o 5 estrellas, no sé, donde supongo que el dueño estará encantado, los que se llevan la pasta también, y ustedes y nosotros que pagamos, supongo que tendremos que decir algo, ¿verdad? A esto se dedican los inmigrantes ilegales que acogemos en hoteles de 5 estrellas o de 4, me da lo mismo, mientras que más de un español no llega a fin de mes, pero tenemos para mantener a delincuentes. Anda, anda que no.
vergüenza siento de la España en la que vivimos. Y detenido un profesor de artes marciales por tener contenido pedófilo. Poseía pornografía infantil, pero las pesquisas, ojo, apuntan que este individuo también podría ser responsable de presuntas agresiones sexuales a menores. Y muere un hombre de 42 años agredido en un concierto de Karol G. La verdad es que ha sido tremendo. Corren noticias por ahí diciendo que, bueno, que ha sido un malentendido. Ojo, que la noticia puede ir mucho más allá. Verán, las primeras hipótesis afirman que el hombre se encontraba realizando una videollamada con su novia cuando unas muchachas, dos chicas, que habían acudido al concierto desde Granada y que se encontraban justamente detrás de él, comenzaron a increparle porque pensaban que las estaba grabando sin su consentimiento. A partir de ahí, la que se ha organizado, la verdad es que es bronca, y hay un hombre muerto. La policía investiga una violación en la Malvarrosa de Valencia junto a un cuartel de la Guardia Civil. Vamos, como para pensar que una está a salvo porque tiene a la benemérita al lado. El agresor sexual también robó a la joven de 20 años el bolso en el que llevaba todas sus pertenencias, y la Guardia Civil y el FBI detienen en Valencia al violador de una criatura de solo 11 años. Una muestra de ADN dio resultado positivo, a partir del que se montó un dispositivo para detener al individuo de 45 años. Y la exdoctora Noelia de Mingo resulta que ahora pide salir del psiquiátrico en el que está y dice que, bueno, bajo la custodia familiar. Les voy a recordar un par de cosas por si las han olvidado. En 2003, Noelia de Mingo asesinó a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz. Pero resulta que estaba bajo custodia familiar, cosa que una tampoco termina de entender, en el año 2021. Bueno, pues ¿qué pasó? Que intentó matar a dos mujeres en aquel año, así que fue condenada a pasar 33 años en el psiquiátrico. Y detienen en Valencia a una ex jueza argentina por facilitar adopciones irregulares. La verdad es que buscaba mujeres muy vulnerables. Está acusada de conseguir panzas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues conseguir panzas consiste en identificar a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Y Barcelona identifica a 265 multireincidentes que acumulan la nada despreciable cantidad de 4.678 delitos. Así lo ha detallado la pasada semana, concretamente el pasado jueves, el director general de la policía, Pere Ferrer, en la rueda de prensa tras la Junta Local de Seguridad de Barcelona. Un dato que les comparto porque esto no lo decimos nosotros, porque consideremos que es una lástima, ¿verdad?, que Barcelona se haya convertido en el paraíso de la delincuencia, de las violaciones y de la suciedad. Una no entiende cómo es posible que en tan poco tiempo una ciudad tan cosmopolita como Barcelona se haya convertido en una basura como la que representa en estos momentos. Sí, sí que lo comprendo. Y yo creo que ustedes también, ¿verdad? Bienvenidos. Esto es La Huella del Crimen. Y arrancamos como cada lunes con este trío de ases, Manuel Bernaldez. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Bien. Bienvenido. Ya saben que Manuel es abogado, tenemos un segundo abogado. Es Pepe Bonet. Este programa necesita muchos abogados y además muy buenos, como es el caso. Pepe Bonet, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy bien de salud, pero la verdad es que bastante triste.
Y me gustaría, con el permiso tuyo y de los presentes, mandar, a que nos vamos a Venezuela. Mandar mi más sincero pésame a los hermanos venezolanos que desgraciadamente han sufrido una vez más el escarnio y el disparate que están sufriendo con ese individuo, con el oso, el mono ese que se apellida, por cierto, Maduro Moro. Vaya por Dios. Y desde luego vergüenza por un gobierno que es el de mi país, que continúa haciéndole el caldo gordo a individuos como ese. La verdad es que estamos absolutamente perdón, consternados por el pueblo venezolano. Habíamos asistido a lo largo de toda la jornada de ayer a tanto entusiasmo, a tanta ilusión. Creo que todos y cada uno de nosotros pensábamos que había llegado el momento en el que nuestros hermanos venezolanos podrían regresar finalmente a casa. No es posible. Vergüenza, me uno a Pepe Bonet, escuchar al gobierno, bueno, concretamente, entre otras, a la señora Yolanda Díaz, decir que hay que respetar el resultado de las urnas. ¿Qué sabrá de respetos? ¿Qué sabrá de urnas? ¿Y qué sabrá de democracia? Ojito, amigos, caminito de Venezuela, vamos, luego no digan que no se lo he advertido. ¿Cómo está Miguel Sánchez, nuestro superpoli? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Bueno, pues entramos en materia porque estamos verdaderamente escandalizados. Esta noticia, recuerdo que la dábamos el viernes pasado a última hora en El Mundo al Rojo cuando llegó la noticia. Hoy naturalmente teníamos que abrir el programa con ella. ¿Cómo es posible? ¿Recuerdan la situación? Bueno, yo voy a ponerle en situación. David, de 38 años, murió el pasado 22 de junio tras recibir una brutal paliza con un bate de béisbol. Según las declaraciones de los testigos, la agresión ocurrió después de un altercado que el detenido había tenido con la novia de la víctima unas semanas antes. A ver, les voy a explicar el altercado, ¿vale? El Mohamed parece ser que, como otras noticias, parece ser que le tocaba el culo a la novia de David, al que después mató con un bate de béisbol. Este es el altercado. Yo no sé si le tocaba el culo o le tocaba otra cosa. En cualquier caso, el novio estaba harto del acoso del tal Mohamed. El mismo Mohamed que había entrado ilegalmente en el país, que le habían metido en prisión en Cataluña, que había llegado a Alicante, que había ocupado una casa, que estaba robando y que termina matando a un hombre con un bate de béisbol. Eso sí, después de naturalmente pasarse por el forro el respeto a la mujer en España. En dicha ocasión, Mohamed se acercó al vehículo de la mujer y le increpó sin razón aparente, lo que desencadenó una serie de conflictos que culminaron en la fatal agresión de David. El presunto asesino, bueno, yo no sé por qué dicen presunto asesino, sinceramente, pero ¿cómo presunto asesino? Pero si el hijo le ha visto agonizar. Pero si todo el pueblo estaba allí y vio cómo el tal Mohamed, sí, el inmigrante ilegal, sí, el ladrón. Todo el mundo vio el ladrón y el ocupa y el expresidiario. Todo el mundo vio que le dio con un bate de béisbol. ¿Cómo que presunto? Pero ¿cómo va a ser presunto Mohamed? ¿Cómo es posible el presunto? Bueno, pues según la noticia, el presunto asesino, que de presunto tiene lo que yo de monja, un marroquí de 39 años que llevaba apenas un mes residiendo en Gata de Gorgos, en una finca ocupada, había sido detenido y encarcelado en la prisión de Fontcalent el 24 de junio. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Alicante ha estimado el recurso de su abogado y ha permitido su excarcelación tras el pago de una fianza de 3.000 euros. Vamos ahora con la madre del cordero. Basándose en el informe de la autopsia, que señala que la causa de la muerte fue una parada cardíaca y no directamente los golpes recibidos, según publica el diario Información. Carlos García Barret, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos los compañeros. Bueno, adelante, porque yo me voy a callar.
antes de continuar, creo que un poquito de prudencia me va a venir bien, ¿no? Hombre, a ver, son palabras mayores las que estabas diciendo y no se te puede quitar la razón, pero evidentemente parece ser que este abogado pues ha sido aquí bastante hábil, pero por otra parte te podría decir que se basa en que esa parada cardiorrespiratoria suele ser la antesala de cualquier suceso. O sea, normalmente cuando miras un análisis forense, una parada cardiorrespiratoria es lo que produce, ¿no?, la catarsis de fallecimiento. Pero Carlos, cualquier persona con dos dedos de frente, dos dedos nada más, tampoco hace falta ser ingeniero de caminos y puentes, ni tener un cum laude, ni nada parecido. Cualquiera persona sabe que si el tal Mohamed, el delincuente que ha venido ilegalmente a España a robar, a ocupar y asesinar, si este individuo no hubiera dado con un palo de béisbol a David, David no estaría muerto. Bueno, son las consecuencias y Mohamed está en la calle. Es él, evidentemente. Y además está en la calle con una fianza de 3.000 euros, que me parece irrisorio. La verdad que es una cosa que creo que es un punto y aparte dentro de la crónica de este país, en los sucesos de las personas que vienen ilegales. Se tendría que crear una ley nueva, como aquel que dice, y tendría que ser pues mucho menos opaca, porque aquí parece que hay un doble rasero, cosa que no llegamos a entender nunca. Es verdad que es una noticia muy grande, es una noticia que evidentemente también tendría que tener una serie de hechos colaterales, porque no podemos entender cómo una persona así está en la calle. Cuando aquí, por ejemplo, hemos tocado otros sucesos, como por ejemplo el anciano que se defendió cuando entró en su casa. Lomas. Y claro, correcto. Y en este caso pues parece ser que hay un doble rasero, porque no podemos entender cómo esta persona, que sabemos que no hay otra persona, que está muy claro el suceso, está en la calle con 3.000 euros. O sea, es que es un hombre que ha asesinado, que murió por parada cardiorrespiratoria. Si Mohamed hubiera estado en su país, alimentado por Mohamed, por el otro Mohamed, que se está gastando el dinero y nos manda aquí a toda su población para que les mantengamos, si este individuo no estuviera en España, este hombre no habría muerto. Pero voy más allá. Si las autoridades de Alicante hubieran hecho caso, hubieran escuchado a los ciudadanos de Gata de Gorgos, que advirtieron del infierno que estaban viviendo por el tal Mohamed y su pandilla, no hubiera muerto este hombre. La amenaza. Pero se lo pasaron por el forro. Así que, compromiso. ¿Cuál será la reacción ahora por parte de los cuerpos de seguridad del Estado? Están en un compromiso, evidentemente, porque las leyes son las que son. Pero, por ejemplo, lo que te venía diciendo antes, que una parada cardiorrespiratoria se produce, por ejemplo, cuando una persona se suicida, se tira de un puente. Antes de llegar a colisionar con el suelo por contacto, no fallece. Fallece de un infarto. No entiendo nada. Fallece de un infarto. ¿Entiendes o no? Pero es un hecho que realmente pues, lo ha ocasionado esta persona, que viene de otro país de forma irregular, que viene con antecedentes, está ilegalmente en España. Y es un delincuente. Claro, por más denuncias que ha habido y por más quejas e incluso saliendo a los medios de comunicación, porque hay noticias por todos lados, por todos los informativos de este tipo, pues parece ser que no ocurre nada. Y ahora, pues bueno, veremos a ver cuál es la respuesta. Bueno, la respuesta que está dando Gata de Gorgos es: España es cristiana y no musulmana. También en otros puntos de la península ibérica, bueno, de España entera, no solamente la península. Tomará la justicia por su mano, seguramente el pueblo, porque no ve otra solución. Que ya ha pasado anteriormente en otros municipios. Pasó en Estepa, en Sevilla, cuando hubo un altercado con familia de etnia gitana, que no paraban de robar. Ha pasado en muchos sitios, en muchas localidades, que finalmente, cuando han visto que los cuerpos de seguridad no actúan, han tenido que actuar ellos. Bueno, los cuerpos de seguridad actúan. Lo han detenido, lo han puesto delante del juez. Y la Audiencia Nacional ha tenido la desvergüenza, la inmoralidad de dejar a un asesino en la calle, además diciendo que no le podían imputar asesinato porque había muerto por parada cardiorrespiratoria. No me quiero imaginar. Yo solamente les digo a ustedes algo, mis queridos amigos. Ustedes imaginan, por un momento, por favor, que ustedes son el hijo de ese muchacho, de ese joven David. Ustedes son el hijo que ha visto cómo agonizaba su padre en la calle. ¿Se imaginan que alguien les dice que el país en el que usted vive, el país que paga con sus impuestos, deja al asesino de su padre porque era parada cardiorrespiratoria? Mire ustedes
Esto me parece un cachondeo y un choteo de república bananera. Eso es lo que es España, una república bananera. Vergüenza siento de este país y muchísimo más de una justicia que es una basura. Lo voy a volver a repetir por si queda alguna duda. Una basura. Los cuerpos de seguridad están atados de pies y manos. Los compañeros no pueden hacer más de lo que le dicta. Lo sabemos, tenemos muchos policías en este programa que no pueden más. Algunos lo dicen delante de cámara y otros a mí me han contado cosas tremendas que naturalmente yo no voy a desvelar porque soy una persona naturalmente honesta y guardo el secreto. Pero es una vergüenza, la policía no puede más en este país. Ojo, la cosa se está poniendo caliente. Y por mí, que se ponga el rojo vivo. Gracias, buenas noches, Carlos. Bien. Buenas noches, gracias, compañeros. Buenas noches. En fin, bueno. Hay una cosa que me gustaría a mí comentar al hilo de esta noticia y que va a ser seguramente a medio plazo. Nos vamos a adelantar a lo que va a ocurrir. No sé si os habéis dado cuenta, si ustedes saben, que se está produciendo un fenómeno curioso. Este individuo, por llamarle de alguna manera, vivía en una casa ocupa, con otros tantos ocupas, como hay en todos los sitios de España, porque el Partido Socialista se ha negado a aprobar la ley antiocupación. Se ha negado. ¿Qué ocurre? ¿De dónde viene mi queja? Pues mi queja viene de que no se aprueba esa ley, pero ahora, qué casualidad, ya se está empezando a ver la patita de alguno. ¿Saben ustedes que se están vendiendo viviendas a un precio ínfimo porque esas viviendas están ocupadas y se venden ocupadas? Pues imagínense ustedes una vivienda que se vende al 25% de su valor real, simplemente porque están ocupadas. ¿A quién le interesa eso? ¿No habrá ningún grupo en el que tenga participación alguien que en el gobierno interesa que esto siga exactamente igual? A mí lo que me gustaría saber es a quién le interesa dejar a un asesino en la cárcel. La Audiencia Provincial de Alicante. ¿A quién le interesa dejar a un asesino en la cárcel? Porque mire, yo no he estudiado Derecho, ni soy juez, ni nada que se le parezca. Pero cuando un tío, como una rata cobarde, da con un bate de béisbol a un hombre en la cabeza y lo mata, se llama asesinato. Bueno, yo pienso que aquí en realidad es el juez de instrucción el que habrá tomado esta decisión. Pues ha cubierto de gloria el pollo. De gloria totalmente. El pollo. Porque además la conclusión a la que llega, que la parada cardíaca es la causa, es evidente que es una secuela de la paliza que le dieron. Es tan miserable. Que yo creo que esa decisión se podrá recurrir y se podrá impedir que la cárcel. Es la audiencia provincial la que decreta. Ya, bueno, por el recurso que plantea. El recurso, pero recurso puede, que, en principio, levantar la cárcel. Pero yo creo que las partes podrán recurrirlo por una decisión realmente temeraria. Pero tan temeraria. Hay que decirle a la audiencia provincial, váyanse ustedes a Gata de Gorgo y piensen que si ustedes viven allí, ¿qué harían? Claro. O sea, ustedes, jueces, viven en Gata de Gorgo, ¿qué harían? ¿Permitirían que esta persona esté libre por la calle y que siga con el bate? No, que mande la familia. También el juez de la Audiencia Provincial de Alicante, pues le propongo que se vaya a veronear con sus hijas y con sus nietos y con su familia a Gata de Gorgos. Ahí lo que ocurre, yo creo que estáis bastante acertados, ¿no? Porque es una consecuencia, de la paliza. ¿No? Es como si yo voy corriendo porque me viene persiguiendo alguien con un cuchillo y al final fallezco de un infarto. Lógicamente es como consecuencia de eso, claro. Pero también hay que echar un poquito culpa al informe médico. Que desvincula, se columpia, porque es el que el informe médico desvincula. Claro. El fallecimiento de la paliza. Y dice que ha sido un infarto. A una persona que le ha dado una paliza. Pero vamos a ver. Métete un poquito con los jueces. El que haya realizado la autopsia. Será un forense. No tengo la más remota idea. Si ha hecho una autopsia, habrá dicho, bueno, pues este hombre murió de una parada cardiorrespiratoria. Bueno, pues yo no podría, desde luego, meterme en un informe médico. Ha muerto por parada cardiorrespiratoria. Hasta ahí, vale, perfecto. Pero, señor juez, Audiencia Provincial de Alicante... Parece un error muy grave, ¿eh? Que
ha muerto por una parada cardiorrespiratoria porque un inmigrante ilegal, un asesino, un ladrón y un ocupa, le ha dado con un bate de béisbol en la cabeza. Pero mira lo que dice la... Y lo ha visto todo el mundo. Perdona, lo que dice la autopsia. Fue como consecuencia de una parada cardíaca. Y no por los golpes recibidos. Pero eso lo dice la autopsia. Bueno, pues, y ya pues, le da la excusa suficiente. Un error increíble. De los dos. Y de los dos estamentos, médico y judicial. Y además estamos llegando a una situación peligrosísima que es no ya que el Estado se ha fallido el tema político. O sea, nos están gobernando Sánchez, Puigdemont, Otegi y Junqueras. Eso ya es una especie de cruz que llevamos la cuesta. Pero es que ahora socialmente es un Estado fallido. No es capaz de mantener el es orden. Es un Estado fallido. Es capaz de mantener el orden público. Muy bien. Ahora es increíble, se permite las ocupaciones, empieza a haber negocios sobre las ocupaciones. Sí, claro. Destituyen a una directora de la mujer porque con su pareja había montado un negocio también paralelo para fomentar la formación y tal. O sea, son problemas en que se crean industrias. Industria de la picaresca, y eso lo que había que hacer era arreglarlo de una vez. O sea, por ejemplo, el tema de lo ocupa, acabarlo de una vez. Con lo ocupa es el caldo cultivo de la delincuencia, porque nos hablan que venía a arreglar el problema de la falta de vivienda, pero eso es la excepción. La mayoría son o gente marginal, drogadicta, delincuentes, que crean un foco en la zona donde Manuel, están peligrosísimos. Lo que sí que te quería decir, la familia de él se ha desvinculado bastante de la reacción esta de venganza. Ha dicho que se ha calma, pedido que no, pedido que calma y que no se actúe eso. Con odio. Y efectivamente, ahí yo creo que un ole por la familia, porque lo que no quiere es entender... Sí, pero estamos hablando del Estado, no de la familia. La familia familia modélica, pero el gobierno, un desastre. El gobierno a la calle o al mar, ¿la fiscalía? No sé, lo que más le gusta. Bueno, la fiscalía tiene que haber recurrido a eso, claro. Inmediatamente. ¿Cómo va a permitir con una fianza de 3.000 y con esos antecedentes que salga a la calle en un pueblo? Con 3.000 euros. Es increíble. Además, por cierto, ¿de dónde ha sacado 3.000 euros este gacho? No, tendrá más, el seguro. Mohamed. No. Ah, claro, que tendrá más, pero debajo de la almohada de la casa que ocupa. De verdad. Pero de verdad, si era una tenemos banda que pagar impuestos, ¿no? Sí, para esto. Si es que entender que el fiscal no haya intervenido ipso facto. Pero ipso cuando facto. Hay esa cuestión, lo que ocurre es que ¿qué vamos a pedir a un fiscal si tenemos a un fiscal general del Estado como tenemos y siendo quien es? ¿Qué le vamos a pedir a nadie más? Si es que no podemos pedir nada. Miren, si esto es un desastre. Antoni, que es el tío de David, que además nosotros, no sé si recordarán, vimos varios vídeos con sus declaraciones, mostró desde el primer momento su indignación, ya que las autoridades, que es lo que yo les he comentado hace un momento, quiero recordarles que yo lo sé pues, por las declaraciones de este hombre, naturalmente las autoridades habían sido advertidas de la peligrosidad de los agresores. Los agresores es el tal Mohamed y la panda que habían ocupado una finca, que robaban y que venían detenidos de estar en prisión una temporadita después de llegar a España como inmigrantes ilegales, angelitos todos buscando un futuro mejor, que estoy consternada. Las autoridades habían sido advertidas de la peligrosidad de los agresores. Según sus declaraciones, David fue atacado por la espalda cuando intentaba mediar en un conflicto provocado por Mohamed y sus compañeros. Lo atacaron por detrás hasta causarle la muerte. Las advertencias sobre estos individuos fueron ignoradas por las autoridades, lamenta Andoni. Así que, una, ¿qué hacía Mohamed en España? ¿Qué hace este ladrón delincuente y asesino? Bueno, todavía no era asesino. Dos, ¿por qué las autoridades, por qué Compromís, verdad? No me equivoco, son los de Compromís, los de Mónica Oltra y el cerdo del marido, ¿no? Vale, por situarme nada más. Ok, se pasaron por el forro. Las advertencias o el miedo que tenían los ciudadanos. Después, efectivamente, se cumple el miedo de los ciudadanos, aunque las autoridades hacen caso omiso a la denuncia y a las advertencias. Así que muere un ciudadano de Gata de Gorgos por un delincuente que sale con 3.000 euros después de haber asesinado a alguien en la calle delante de su hijo que lo vio agonizar. No, y además está... Ojo, y este individuo está suelto. Cuando vuelva a asesinar, ¿qué hacemos? Podemos ser cualquiera. María José, están amenazados el testigo que lo vio.
El testigo está amenazado. Es cierto. Gracias, Manuel. Es verdad, el testigo está amenazado. De muerte, el testigo está amenazado. Era una noticia que también contamos. Y además, la pobre chica a la que agredieron, la pareja del muerto, pues también puede ser. ¿Qué va a ser de ella? O sea, es una cosa increíble, ¿no? ¿Quién va a indemnizar la muerte de ese pobre hombre? Bueno, pues ahora para que vean ustedes en qué situación se encuentra y acordaros la justicia en este país. La indemnización que le fijaron a Lomax, ¿eh? Sí, eso está claro. Sí, es que 250.000 euros para los familiares. Alguien que le entró a robar a su casa. Del delincuente. Ojo, la familia que llevaba sin ver al delincuente desde tiempos hasta que se enteró que naturalmente en España somos una panda borregos dispuestos a mantener a los hijos de cualquiera, aunque no podamos mantener a los nuestros. Para que se hagan una idea de cómo está la justicia en este país, este individuo estaba de manera ilegal. Totalmente. Es un inmigrante. Lo sabía todo ilegal. El mundo. Lo sabía todo el mundo. Bien. Pues y un ladrón. Tengo, no sé si la fortuna o la menos fortuna de llevar un asunto de un ciudadano marroquí, Abdelgar Ben Amra, que le ocurre lo siguiente. Este señor lleva varios años en España trabajando. Disponía de la tarjeta roja. Tarjeta roja que se da a aquellos individuos que vienen amenazados de su país, en este caso de Marruecos. Este muchacho ha trabajado siempre, se ha entregado a tope, no ha tenido ningún problema. Pero pide la renovación y no se la conceden. Bueno, pues en todo caso, este muchacho en Málaga se tira al mar, se tira al puerto, salva a una señora de morir ahogada, la saca con peligro de su vida, que después estuvo ingresado en UBI y demás, sigue estando trabajando, pero ¿qué se ha decidido? La expulsión. ¿Lo entienden ustedes? No. En fin, bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Hemos dedicado el primer tramo del programa a este drama de Gata de Gorgos, la vergüenza que sentimos de la justicia española, y naturalmente no sé qué está haciendo la Fiscalía. No tengo ni idea, pero verdaderamente en este país no puede continuar así. Quiero darles un buen consejo para aquellas personas que se marchen de vacaciones. Venga, que nos merecemos un buen descanso y además en un lugar privilegiado. Cierren los ojos, venga. Les voy a llevar a un lugar mágico, al corazón de la Costa del Sol. Ahí se encuentra el Hotel Las Dunas, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Geltant Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos a ver si nos calmamos y regresamos. Aunque también les digo, seguimos en la misma línea, inmigrantes ilegales, delincuentes. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Indignados con la Audiencia Provincial de Alicante, que han sido tan descerebrados como para dejar a un hombre que mató a otro con un bate de béisbol, un inmigrante ilegal, un ladrón, un delincuente, un ocupa, está en la calle. Vamos a seguir con más noticias, pero me recordaba Miguel Sánchez que aquí, bueno, la Guardia Civil también se había columpiado, porque no solamente los vecinos, se habían puesto en contacto con Compromís, con las autoridades, para advertirles que esta gentuza, esta basura humana, eran verdaderamente violentos y que tenían miedo de vivir allí y que, como les he contado hoy, como les conté en su momento, vamos, Compromís, partido de Mónica Oltra y el cerdo del marido, vamos, se pasaron por el forro. Las denuncias de los vecinos, la pasta sí, ¿no? Paga los impuestos y lo cogen, ¿verdad? Pero prestar atención a los ciudadanos, no. ¿Esto para qué? Pues me contaba Miguel Sánchez que la mujer del fallecido había ido al puesto de la Guardia Civil y que había explicado la situación, ¿no? Sí, es una cosa curiosa, pero da la sensación de que ya hasta dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues está calando la idea esa de que, como son extranjeros, pues no sirve de nada denunciar. Parece ser que, bueno, parece ser no cierto que la mujer fue al cuartel de la Guardia Civil a decir que este hombre le molestaba. Y no le dieron importancia. Y dicen, no le dieron importancia, además como se trata de un extranjero, pues no vamos a poder hacer nada. No. Entonces ahí el primer paso que fallamos. Y luego con respecto a lo que decir de Compromís, hombre, Compromís yo creo que a cada uno lo suyo. Compromís puede trasladar las quejas si es que recibieron alguna queja. No trasladaron nada. No trasladaron nada, pero competencia en cuanto a orden público, en cuanto a seguridad ciudadana... Hombre, el Ministerio del Interior, lógicamente. Pues se podrían haber ocupado. No tiene competencias... aunque hay policía pero autonómica, no tienen competencias de seguridad ciudadana en Valencia. Hombre, Miguel Sánchez, por favor, una cosa es que no tenga competencias y otra cosa es los señores que ponen el cazo y que se llevan el dinero de los ciudadanos y que mire, si les están advirtiendo hay un montón de inmigrantes ilegales que están buscando gresca, que uno está excarcelado, que están ocupando y que están robando, no les pueden decir que ellos no tienen nada que ver con esto. Hombre, muchísimo menos que después vaya la mujer a la Guardia Civil a decir lo que tenía que decir y que los otros dijeran, bueno, ya, pero como son... Estoy de acuerdo contigo. Como son de ahí... Oye, no me y luego digas... que la Audiencia Provincial de Alicante deje
a este tío en la calle por 3.000 euros. Déjame que te diga una cosa, porque parece ser que me estás ahora reprochando el tema de Compromís. Totalmente, te lo estoy reprochando. No te estoy diciendo sí. que Compromís no tenga competencia. Te estoy diciendo, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que Compromís debe trasladar la queja. Yo pues no lo ha hecho. Efectivamente, entonces ahí, pero no porque tuviera competencia. Pero ¿quién te ha dicho que yo no he dicho que tenga competencia? Yo no sé si trasladó la queja o no. Que no la ha trasladado. La policía o la Guardia Civil, cuando va un ciudadano, déjame que te diga una cosa. O sea, cuando va un ciudadano a una comisaría o a un cuartel de la Guardia Civil, yo por lo menos siempre ha sido mi máxima, cuando llega un ciudadano, si yo no le puedo dar una solución, como sería el caso este de Compromís, yo tengo que derivar el problema donde se lo puedan solucionar. Pero el ciudadano tiene que salir de la casa cuartel o de la comisaría con una solución, aunque yo no se la pueda dar. Ahí sí tenías razón. Pues no, el ciudadano no salió con una solución. Quien salió fue Mohamed. Con un bate de el ciudadano se lo al cementerio. Lo que tiene que salir es al menos con una denuncia. Con una denuncia presentada. Una denuncia. Por supuesto. Debió salir una... Por no, supuesto. Señor. No, no con el consejo de decir, bueno, como es un extranjero, porque está calando ya, incluso dentro de la policía, que no podemos hacer nada. Y eso sí que es peligroso. Bueno, vamos a continuar, es que lo terrible es que sale camino al cementerio. Más. Eso vamos, es increíble, vamos a cambiar de tercio, aunque vamos a seguir, lamentablemente, en la misma línea. Miren, detenido dos magrebíes por agresión sexual y atentado a la autoridad. Ha tenido lugar en esta ocasión un poquito más arriba de Alicante. Cogen el corredor del Mediterráneo, tiran para arriba. Bueno, ha sucedido en Lérida, al lado de donde cumplió prisión el tal Mohamed, el inmigrante ilegal que vino a España. Primero sometieron a tocamientos a las víctimas, cometiéndose en dos delitos de agresión sexual y luego se enfrentaron a golpes con la policía. Se trata de dos jóvenes magrebíes de 20 y 14 años de edad. Los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde del pasado fin de semana. Según las víctimas, el mayor de los dos agresores comenzó a hacerles tocamientos sin su consentimiento y a pesar de mostrar su rechazo en varias ocasiones. Fueron las mismas víctimas las que llamaron al teléfono de emergencias, que destacó el lugar una patrulla de la Guardia Urbana. Cuando los policías llegaron a las instalaciones, los jóvenes y los testigos identificaron al presunto autor de la agresión sexual y los agentes constataron que iba acompañado de un menor de 14 años. Una vez que fueron requeridos por los agentes, los dos magrebíes, inmigrantes ilegales, tal y como adelanta el periódico local Segra, se enfrentaron a los policías y les agredieron. Esto es España. Pero ¿cómo se puede entender que un tío de 20 años y un chaval de 14 o un individuo o un indeseable, porque no son otra cosa más que indeseables, se puede enfrentar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y agredirles? Pero vamos, es que porque esto ya viven es el colmo. En la impunidad, ¿no es que te eso das es cuenta? El colmo, efectivamente. Los han detenido. Bueno, ¿y qué? ¿Ya ves tú? De momento, de momento. Pero al menor, ¿qué le van a aplicar al menor? Eso es lo que estamos siempre en este. No, el menor nos va a costar 3.000 euros. Exactamente, claro, porque no se, no se reforma la ley del menor. Además, que lo reforme el rey de Marruecos, en lugar de gastarse el dinero. Miserable monarca. Detenido un inmigrante acogido, lo siento, no he buscado yo las noticias suceden, no me las invento yo. Detenido un inmigrante acogido en Guardamar del Segura, ¿recuerdan? Les hablaba estos días que personas que conozco además que veraneaban en Guardamar del Segura como un paraíso ya han decidido no regresar a esa localidad por la inseguridad que están viviendo. Han convertido los inmigrantes ilegales, han convertido Guardamar del Segura en un verdadero infierno, de paraíso a infierno. El individuo se dedicó a tocar el culo a varias mujeres del pueblo hasta que la Guardia Civil se acercó al lugar para detenerle. Está alojado en el ya polémico Hotel Parque Mar, ese hotel naturalmente en el que tenemos a inmigrantes ilegales que son delincuentes, como podemos constatar, pero que los pagamos nosotros. Afición al griego, ¿verdad? Hay que tener fantasías un poquito más elevadas, en mi opinión.
guardamar del Segura registró en la noche de este viernes esta nueva agresión sexual por este magrebí acogido en el Hotel Parque Mar de la localidad. Fuentes policiales señalan que el individuo se dedicó a tocar sin consentimiento no solamente a aquella mujer, sino a varias chicas, un suceso que, bueno, terminó avisando a la Guardia Civil. Además, estas mismas fuentes señalan que hace dos noches un grupo de entre 12 y 15 inmigrantes ilegales hospedados también en el Hotel Parque Mar se dedicaron a armar jaleo por la noche en el pueblo y reventar varios retrovisores de vehículos aparcados en la calle. Este suceso ocurrió a las 4:30 de la mañana, lo que denota que el toque de queda impuesto por la ONG que los tutela, Cepaín, no está evitando que salgan a la calle durante las horas nocturnas. Les recuerdo, y por si no estaban en nuestra sintonía cuando lo comentamos, claro, están tan hartos y tan cansados en Guardamar del Segura, es que no hay derecho, es que era un paraíso. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues al parecer esta ONG Cepaín, que es, a ver, es la ONG, a ver, chicos, el hotel donde están los inmigrantes ilegales que jamás tendrían que haber salido de Marruecos en la vida, el rey Mohamed, a darles el pecho. No tendrían que haber salido nunca, pero han salido. Entonces los alojamos en un hotel de 4 estrellas o de 5. El dueño del hotel encantado. Claro, porque tiene ocupación, ocupado, ¿verdad? Pues encantado, imagino. Lo que pasa que los turistas normalmente le destrozarán el hotel, pero luego ya se apañará. Pero luego, claro, el Estado paga, que es nuestro dinero. Claro. Pero hay una ONG, me río yo de Janeiro, con las ONGs. Me río yo de Janeiro. La industria paralela. Y hay los tutela. El dinerito, ¿verdad? Bueno, estos que los tutelan, estos hombres de Dios, ¿verdad? Una gente buenísima, todas las ONGs, ¿verdad? Esperen que vamos a meternos de lleno en este programa, en las ONGs, por cierto. Esto va a ser así porque lo digo yo. Bueno, pues se responsabilizan de esta panda de delincuentes que tenemos alojados en un hotel de 5 estrellas o de 4, me da igual. Y dicen que toque de queda, que las bestias desde las 10:30 de la noche no van a salir. Miren lo que les estoy contando. Pasado fin de semana, destrozando coches. Además, encuentra, tú vete por tranquilamente tú, así, con un vestidito, a darte una vueltecita por Guardamar del Segura y encuéntrate a 15 bestias enfrente de ti, sabiendo que la policía no te va a hacer caso, porque miren lo que ha pasado en el anterior, ¿no? Vas al cuartel y dicen, ya, pero ¿cómo son? Empieza por M, lo que dijo la policía. Pues entonces, nada. Pero ¿y en ese caso han salido las feministas a denunciar? Las feministas están jaleando al venezolano, al mono. Exactamente. De Venezuela, a la bestia parda. Y después, todos los problemas que haya con la policía, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿por qué no interviene el ministro? ¿Por qué no ha intervenido el ministro de Justicia en relación al asunto anterior con la audiencia provincial? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican? Bueno, está la fuma de cintura. En este caso, el anterior está una pequeña bronca a la Guardia Civil. En este caso, los emigrantes o los chicos estos desde la 23:30. Los inmigrantes ilegales que nos cuestan una pasta. A las 6 de la mañana de las 23 tenían que tener un toque de queda, no poder salir. Pero nadie los vigila. Claro. ¿Por qué nadie los vigila? Porque no hay fuerza suficiente. Porque la Guardia Civil en los pueblos no tiene fuerza suficiente para tener a un vehículo allí 24 horas. Pero esta tropa, ¿de dónde sale? ¿Qué hay que vigilar? ¿Pero y por qué no lo hace la ONG? Es increíble. ¿Por qué no lo hace la ONG? Todos son voluntarios. Pero estamos diciendo que hay una emigración porque se mueren de hambre, por la guerra, por la persecución y tal. Y resulta que cuando le das acogida, le das un hotel y violan, matan y roban. Un toque de queda y vigilancia. ¿De dónde sale esta gente? No serán todos. No, ya, pero esto.
pero esto no, que estamos no. hablando, ¿de efectivamente, dónde sale? Vamos a criminalizar pero, a los que no, realmente lo hagan. Yo, en este caso que estabais hablando, que ¿por qué salen fuera de las horas del toque de queda? Porque no hay vigilancia suficiente para tener un coche de la Guardia Civil en la puerta del hotel. A ver, eso lo admite la Guardia Civil. Pero ¿dónde está la beta de estos emigrantes que se dedican a tocar el culo masivamente? No, es increíble. Y perdóname, un momento, que este solamente es un ejemplo. Yo no sé si ustedes recordarán, yo creo que era la semana pasada, ¿verdad? Yo creo que era la semana pasada y estábamos hablando con Eric Encinas, que estaba vía Skype, y recuerdo que yo, ingenua de mí, y de esto yo creo que hace una semana, 10 días, le dije: Eric, me está llegando esta información de Guardamar del Segura, de personas muy cercanas que vamos a investigar. Es que no ha hecho falta investigar. Es que no ha hecho falta investigar. Es que la información que yo tenía antes de que saliera esta noticia, estas noticias que son varias, destrozar coches, montar jaleo, altercados, yo me encuentro con 15 bestias como estas y muero de una parada cardiorrespiratoria solo por verles. Pero es que había más. Es que la gente de Guardamar del Segura que iba a veranear este año no va a ir. No, no sé si me estoy explicando. ¿Y quién va a ir al hotel ese? ¿Quién va a ir al hotel ese? Vamos a estar. No, bueno, el dueño. Se lo ha ganado. El dueño del hotel debe estar encantado. La ONG debe estar encantada. Y la panda bestias, pues ya vemos lo que está haciendo. Pero aquí estamos esperando para coger a pandas como esa de bestias y mandarlos a su puñetero país. Ahí estamos. Si es que no queremos aquí delincuentes. Esto es. Ahora, ¿son una excepción o es algo más que una excepción? Y ser un inmigrante ilegal. Cuando haces algo ilegal, es que no es legal. No. No sabemos. Pues para casa. No sabemos, sabemos las estadísticas, ¿eh? Sabemos si son excepción. Bueno, a mí me mandaron ayer concretamente un listado de la Policía Autónoma Catalana donde todos los detenidos eran emigrantes, eran extranjeros. Eso bueno, es impepinable. Es impepinable. Que tenéis razón en que la inmigración irregular o ilegal, va vinculada, lógicamente, porque tienen que vivir de algo y porque, lógicamente, muchos salen a la calle, no tienen otro medio y delinquen. Está claro que vinculación hay. Vale. No se puede criminalizar a todo el mundo. O sea, a ver si vamos a tener que justificar que los inmigrantes ilegales vienen pobrecitos, tienen que robar y también se tienen que violar ni que tengan que cometer ningún delito. Estoy diciendo que el problema es mucho más grande, mucho más grave, porque no se les puede expulsar por la cantidad de veces que he repetido que cuando un delincuente comete aquí una serie de delitos hay que pedir la autorización a cada juez que entiende de su causa para poderle expulsar. El problema vosotros como abogados lo sabéis. Entonces no es tan fácil el empeñarse a decir ¿por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Pues están aquí ya. El problema lo tenemos. Aquí. Efectivamente, es pero ese es otro problema. Que es un problema gravísimo, no es repartir los menas. Es algo más gordo. Lo que pasa es que interesa que llegue. Hay una industria en paralelo. Y ojo, un momentito, Manuel, y ojo, porque según las noticias, llega el buen tiempo, así que pateras hasta arriba. Pero es que las mafias, los que se lucran, porque quiero decir, detrás de todo esto hay también víctimas. O son víctimas o son verdugos. La inmigración ilegal o son víctimas de gentuza, que también tenemos en nuestro país, o son verdugos. Bueno, pues las mafias, las ONGs, también hay mucha mafia en las ONGs, y vamos a meter ahí la cabeza, vamos, como que me llamo María José. Pues al parecer han tirado los precios las mafias. Ojito, ojito lo que está por llegar. El problema no es qué hacemos con ellos cuando están aquí, delinquiendo, violando, robando, convirtiendo nuestro paraíso en un infierno. No. El problema está en que no tendrían que haber pisado suelo español nunca. Y si este país tuviera solo un poco de decencia, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando.
En fin, muere, como saben, un hombre de 42 años agredido tras el concierto de Karol G en Madrid, en el Bernabéu. La extraordinaria María Montero del Cierre Digital está con nosotros para darnos todos los datos, porque sobre esta noticia también he escuchado. No, bueno, es que ha habido pues ha sido todo como una equivocación. No, no, aquí hay mucha más maldad que todo esto. María Montero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas noches. Bienvenida, María. ¿Qué ha sucedido? Pues mira, una triste noticia realmente que pasó hace unos días. El concierto de Karol G, como sabes, fue el lunes y martes pasado en el Santiago Bernabéu. Y bueno, no es la primera vez que hay reyertas y peleas a las afueras de este estadio cuando hay algún tipo de evento público. En este caso, la triste noticia es que un joven varón de 42 años había ido desde Vigo a ver este concierto y a la salida pues está haciendo una videoconferencia con su novia y le dice, bueno, pues mira, es el ambiente que tenemos, que esto está totalmente contrasta esta información ya, y le está contando cómo algunas fans de esta artista colombiana pues van vestidas, el ambiente que hay y tal, hasta que estas mismas chicas piensan que es que las está grabando sin su consentimiento, cosa que no es cierto, que no estaba ocurriendo, y un hombre que está con ellas o que las acompaña o cercano a esta discusión o a esta trifulca, pues que además de 33 años y que parece ser que ya tenía algún tipo de evento anterior violento, pues se acerca a él, aunque se disculpa y le aclara la situación, no le escucha, le arrea un golpe, pues debió ser de tal calibre que este hombre de 42 años cayó al suelo, le produjo un traumatismo craneoencefálico y aunque fue atendido rápidamente por los servicios del SAMU, pero murió poco después en Hospital La Paz debido a este traumatismo en la cabeza y además pues a las pocas horas, o sea, no se pudo hacer nada y este hombre de 33 años que venía desde Palma de Mallorca pasa a disposición judicial y se va a acusar de, en principio, homicidio imprudente. Entonces, esto es una noticia muy dura, pero va acompañada de más. Esto tiene un trasfondo y el Cierre Digital contactó con la Asociación de Vecinos en Defensa del Medio Ambiente y contra un túnel que hay entre La Habana y Padre Damián, bueno, en esa zona que todos conocemos, y están comentando que están cansadísimos de la situación que viven con los eventos de Santiago Bernabéu, que han tratado de llegar a un acuerdo con el estadio y que aunque el Bernabéu, los responsables de este estadio, o Florentino Pérez, digan que lo quieren insonorizar y que hay unas obras pendientes, estos vecinos están cansados, no se creen que eso se pueda insonorizar este estadio porque está abierto, no está cerrado, y por otra parte pues están pidiendo que se modifiquen los horarios de eventos públicos, que acaben a las 11 de la noche, que haya más protección policial en los alrededores y que estos escándalos con este resultado, ¿no?, de muerte de una persona inocente, que no se vuelvan a producir. O sea, están pidiendo seguridad de cara a los vecinos que viven en la zona del Santiago Bernabéu. Una noticia de hondo calado, efectivamente, y además magníficamente explicado por María Montero. Sin embargo, en otros medios de comunicación que no son el Cierre Digital, pues bueno, de pronto hablan de, bueno, no, ha habido una confusión, como quitándole hierro. Mire, la verdad es la verdad y la verdad solo tiene un camino. Gracias, Cierre Digital. Muchísimas gracias, María Montero. Gracias, querida. Muy buenas noches. Bueno, este es un tipo muy peligroso que yo creo realmente debe estar mal de la cabeza, porque pegarle un puñetazo de esa manera es una locura auténtica y además lo van a condenar por un homicidio imprudente de 1 a 4 años. O sea que este, dentro de nada, lo que pasa es que la indemnización civil que le van a fijar va a ser cuantiosa, ¿eh? Sí, no sé si alguien quería decir más. Vamos a retomar en nada, en 0,0. Permítanme que les dé un buen consejo. Es el verano, bueno, buen consejo para todos aquellos que quieran lucir tipazo. ¿Quieren perder unos kilitos de más? Bueno, esto es lo normal, ¿no? Nos lo proponemos todos en verano. Si te gustaría perder esos kilos de más, si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida, también la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.
regresamos enseguida. Todavía tenemos mucha tela que cortar. Está siendo un programa de esos de difícil de digerir. No sé a ustedes, a mí me duele el estómago y creo que es que no soy capaz de digerir lo que les estoy contando. Avergonzada estoy de este país. Regresamos enseguida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Continuamos en este programa que nos está saliendo calentito. Yo no sé ustedes en casa cómo estarán, bueno, en el casa, en el coche, de vacaciones o desde cualquier lugar que nos estén viendo a través de su dispositivo, pero aquí la cosa está calentita. Seguimos con Manuel Bernaldez, con Pepe Bonet, con Miguel Sánchez. Al igual que ustedes nos enviaron un vídeo que compartimos hace relativamente muy poco tiempo sobre unos individuos que se dedicaban a profanar nichos y además profiriendo unas palabras tan injuriosas, terrible. Nos han mandado otro y quiero compartirlo con todos ustedes y sobre todo les quiero advertir que tienen que tener muchísimo cuidado con las baterías de los patinetes, de las bicicletas, en fin, y de todos estos artilugios. La cosa no es ninguna broma, miren. A la persona que está dentro del ascensor. Miguel me está diciendo que esto es China. Parece China, sí. Parece China. ¿Habéis visto la botonera en la imagen anterior? No me he fijado. Hoy voy que no veo. O sea, tengo tanta ira que no veo. Aparte de que tenía rasgos chinos, yo creo que el ascensor tenía una botonera. Pero mira, sale algo, habla. Virgen del amor hermoso. Madre mía. Virgen, bueno, ahí se quedó enchurroscado. Además de que es fuera, para no alarmar, que es China, yo creo, pero
al ser en el interior del ascensor, el hombre no tiene la escapatoria, porque si no podía haber lanzado el cargador, y si le hubiera ocurrido fuera no le hubiera ocurrido lo que le ha ocurrido. Dios mío, ¿eh? De mi vida, qué tragedia. Claro, da la circunstancia de que le explota justamente en el ascensor cuando ha cerrado la puerta. Tengan cuidado. Un accidente. Pero que es un contacto que hace... No, eso es que explotan las baterías de los móviles, de los... Rara vez ocurre, pero de vez en cuando pues pueden ocurrir accidentes de estos. Baterías de los móviles... Pues hay que subir por la escalera, entonces. No, hombre, la batería si la llevas, pues si te ocurre en campo abierto, pues la tiras y yo creo que no pasa nada, pero si te imagínate la batería del móvil, que te ocurra eso cuando la llevas en el bolsillo, es que te destroza. La policía investiga la violación en la playa de la Malvarrosa, también hemos hablado de esa playa, ¿verdad?, con tantos recuerdos para todos nosotros, un lugar que también era un paraíso, que bueno, se ha convertido también en un lugar donde... Bueno, no, anda que no hemos contado noticias, ¿verdad?, de robos, agresiones, altercados. Bueno, pues se investiga una violación, pero oye, al lado del cuartel de la Guardia Civil, que la verdad es que cuando ha empezado el programa lo he dicho yo, digo, anda, que como para decir, bueno, voy tranquilamente porque gracias a Dios estoy al lado del cuartel de la Benemérita. Hombre, pero el hecho de que estés al lado del cuartel no significa... A no ser, a mí me da seguridad. Sí, te da seguridad, pero si el guardia está por dentro del edificio, si no hay cámaras... Pero además, Miguel, esta noticia es un poco sui generis, porque se habla de que la chica ha tenido relaciones sexuales con un tercero, ¿no? O con uno. Había y se queda en la playa descansando y el otro se va. Y el otro se va y luego, entonces, pues... viene el siguiente. Pero huele un poco, que no sé si estamos hablando... En la zona que está comentando el Cabañal, no la Malvarrosa. Venía de una zona que, y estaría pues... No, hay una zona que hay prostitución también, por esa zona. Yo no porque tiene pinta de una discoteca, ¿tú crees que es normal de que te vas a la playa? A ver, la muchacha tenía 20 años. El agresor, el violador, también le robó el bolso. Y yo no sé si la chica había bebido o no había bebido. Pero da igual. Pero vamos, no seré yo. No justificación. No seré yo la que... Un momentito, por favor. No seré yo. La que, ¿verdad?, haga proclamas de queremos llegar a casa borrachas y no sé qué más, pero naturalmente faltaría más. Si hay una muchacha, bueno, podemos llegar a casa borrachas o no, que esto ya cada uno haya que haga lo que le dé la gana, pero naturalmente esto no justifica nada. Una muchacha de 20 años a la cual llegó un individuo, la violó. Y encima se llevó su bolso con todas sus pertenencias, que la chica había bebido. Es que es brutal, o sea, verano, o sea, tremendo, o sea, tremendo. O sea, no se puede... Bueno, la verdad es que en España ya no se puede vivir. No, estamos de acuerdo totalmente. Si estaba inconsciente, lógicamente es una violación, una agresión sexual. Claro. De la regla, porque no tiene conocimiento y lo hace en contra de su voluntad, está claro. Lo que dice Manuel es cierto, había una fiesta por allí y seguramente, pues a lo mejor, pero que no tiene nada que ver. Hombre, faltaría el responsable más. Es el responsable. Ella puede estar con uno o con diez y al once decirle que no, lógicamente, ya está. De acuerdo con las investigaciones, no han podido todavía identificar por el momento al violador, aunque cuentan con información que podría conducir a una pronta detención. La joven habría mantenido relaciones sexuales con otro joven en la playa, tras lo cual el chico se marchó y la dejó sola, tumbada en la arena y bajo los efectos del alcohol, momento que aprovechó el presunto ladrón y violador para abalanzarse sobre ella y cometer los mencionados delitos. En fin... La Guardia Civil y el FBI detienen en Valencia al violador de una niña de 11 años. Miren, la Benemérita localizó y obtuvo muestras de ADN del hombre de nacionalidad española y de 45 años que cometió el delito en Estados Unidos. La Benemérita explica en un comunicado ha estado presentando apoyos a través de la Unidad de Cooperación Internacional por el FBI mediante comisión rogatoria de la Fiscalía General del Estado. Sus cometidos han sido localizar y obtener muestras de ADN de una persona que habría agredido sexualmente a una criatura de 11 años en Estados Unidos. Ya que antes hemos dado un palo a la Guardia Civil, ahora hay que alabarlos porque han hecho un trabajo... Con el FBI han descubierto a un violador que estaba aquí en España, pero que era de fuera. No es español, ¿no? No es español. La había cometido
En Estados Unidos. No, pero es español. Parece ser que es español, sí. Es español. Lo había cometido en Estados Unidos. Ya, pero aquí... que es español, ¿eh? No lo sé, yo no sé. Creo que sí, ¿eh? Yo creo, no, que es, no, creo que sí. Creo que es español. No, aquí no, en España, no, también tenemos gentuza, exacto. Pero no la tenemos que comer, que claro, nuestra. Claro. La otra gentuza, que se lo coma Mohamed VI. Pero de todas maneras, lo que hay que hacer es endurecer las penas para este tipo de cuestiones. Sí, hombre. Hay que endurecer pues las no penas. Pides tú una... Y no, pero, hombre, pero en Estados Unidos estamos hablando de la pena de Estados Unidos. Pero, sí, claro. Pepe, que estamos hablando del delito cometido en Estados Unidos y allí se va a ser mucho más duro. Aquí lo que pasa es que se ha identificado, Pepe. Aunque esté cometido en Estados Unidos, me da igual. Igual de sinvergüenza es un tío que ha violado en Estados Unidos que un tío que violó en España. Igual de sinvergüenza. Lo que habría que hacer es la ONU que sirviera para algo y, entre otras cosas, unificar las penas para determinados delitos, al menos en los países que supuestamente son países desarrollados. Entonces, vamos de una puñetera vez a que la Unión Europea sea una verdadera unión y, de alguna manera, podamos sentarnos a la mesa con Estados Unidos y determinar qué penas se aplican en casos como este. No, allí, cadena perpetua. Se va a caer allí esto. Ese pues, lugar, claro, un país como Dios manda. Claro. España aquí... Es la ley del lugar donde se comete el delito. Lo que ha hecho la Guardia Civil aquí ha sido localizarle. Detenerlo. Y luego lo que han hecho ha sido una prueba. No, lo que han hecho es confirmar que era el autor porque allí tenían una muestra. Pero habrá un juicio de tradición. Y aquí han hecho una prueba de ADN y han comparado. Habrá un juicio de tradición ahora, seguro. Sí, pues ya verán ustedes cómo, si en el momento que este tío le metan cadena perpetua, pues ya no lo hace más. No, efectivamente, ya no lo hace más. Evidente, ya está. O sea, es que este lo han curado. Muerto el claro, perro. Se acabó la rabia. Se acabó la rabia, ¿verdad? Pues no hay más que hablar. Por cierto, ¿ustedes recuerdan a Noelia Domingo? Sí, sí, la verdad que la organizó bonita en la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, pues resulta que la exdoctora Noelia Domingo pide salir del psiquiátrico en el que está recluida durante 33 años, creo recordar, no por el asesinato de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz, no. Eso fue en 2003. Posteriormente, en 2021, en una localidad pequeñita, yo creo que es cercana, El Molar, efectivamente. Creo recordar incluso que era un supermercado, ¿verdad? Entró ya a comprar. Entró y, bueno, pues se puso a cuchillar, con cuchillo en mano, pues intentó llevarse por delante la vida de otras personas. Tengo que decir, porque es importante dar este dato, que entre el momento en el que asesina a tres personas esta tal Domingo y el momento en el que intenta asesinar a otras en el Molar, estaba bajo custodia familiar. La individua ahora pide salir del psiquiátrico bajo las mismas condiciones, bajo la tutela familiar, es decir, la misma situación que, gracias a Dios, pues alguien evitó que bajo tutela familiar asesinara a otras personas en el Molar, en un supermercado. O sea, esto debe salir a la calle. Yo creo que no la van a dejar salir, ¿eh? Pero si es que, ¿por qué la tutela familiar no se la dan a las personas, a la familia de los tres que mató esta señora? A lo mejor sería porque más son, justo. Porque son víctimas. Claro. Y en este país las víctimas son verdugos. Sería más justo dárselo a ellas, y entonces, mientras que estas personas no le perdonaran lo que hizo, esta señora se tiene que pudrir en la cárcel. No, además, ¿dónde va a residir? ¿Dónde va a residir esta mujer? Porque claro, donde vaya a residir es un peligro latente para todos los que están allí. O sea, el juez que lo decida, que lo piense. Oiga, ¿va a vivir en mi barrio? ¿Va a vivir en Ferraz, por ejemplo? ¿Dónde va a vivir? O sea, que lo piensen fríamente, ¿eh? Porque donde viva va a ser un peligro, ¿eh? Aquí era una persona que era enferma, estaba enferma. Y tiene que estar medicada. Habían dado, efectivamente, estaba medicada. ¿Y qué pasa? Que la madre ya tenía 90 años. La madre era la no se podía hacer cargo, la dejó de dar las medicinas y ocurrió lo que ocurrió. Y puede si efectivamente pasar, vuelve a ocurrir esto, o tiene que haber una persona que se encargue, responsable, pero con capacidad, no la madre que tenía 90 años. Pero eso es un centro donde está internada, que sigue allí. Lo que no puede salir, es libre. Yo creo que ya lo van a dejar, ¿eh? Porque es que lleva ya 5, me parece. Bueno, ¿no? te sorprenderás. Sí, sí. Como fuera la Audiencia Provincial de Alicante, que ha dejado un tipo que ha asesinado, que ha matado a un hombre con un palo, un bate de béisbol, por mucho
que el que haya hecho la autopsia considere que la muerte ha sido por parada cardiorrespiratoria y lo ha dejado en la calle, pues no, no pides tuna. O a lo mejor... O sea, esta es la medida que tenemos en España. Sí, a un tío, un ocupa, un ladrón, un delincuente, un expresidiario, un asesino, lo dejan en la calle por 3.000 euros. Esto es España. No sé qué pedís esta vosotros. Mujer lleva ya 5 moscas en la culata, me parece. 3 en la GBN Día. Pues no la encontraremos. En el Moral fueron 2 o 3. Pues no la encontraremos por la calle, naturalmente, porque lamentablemente no sé qué ha pasado en España, pero solamente se protege a delincuentes. Además, es joven. Tienen, ¿no?, en Valencia a una ex jueza argentina que facilitaba adopciones irregulares a cambio de dinero. Miren qué cosa más despreciable, amigos. Esta individua, esta argentina, que supongo que Milei no la querrá, está acusada de conseguir panzas, es decir, identificar a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Agentes de la policía han detenido en Valencia a esta jueza argentina, acusada de conseguir estas panzas. Estaba dispuesta siempre a entregar en adopción a los hijos que esperaban estas mujeres en una situación, pues, de vulnerabilidad, para facilitar así los procesos de adopción a matrimonios adinerados de la zona, de quienes recibía ventajas económicas. Según detalla este cuerpo de seguridad en un comunicado, se atribuye a la fugitiva la presunta comisión de los delitos de cohecho activo y falsedad documental público, hechos por los que se le solicita una pena máxima de prisión de 6 años. Sobre ella constaba una orden internacional de detención decretada por las autoridades argentinas. Vamos a dársela a Milei con la motosierra. Ya verán ustedes cómo poca gracia va a tener en Argentina, porque seguramente allí en Argentina creo que no hay un ministerio de igualdad. Igualdad. Exactamente. El ministerio de igualdad. No, no nos da igual, porque se llevan mucho dinero que desperdician en chorradas y lo que verdaderamente tienen que hacer no lo hacen, pues son una panda torpes y de incapaces. No lo digo yo, lo dicen los datos. En fin. Bueno, es que tengo un problema social de familia que no pueden tener hijos, quieren adoptar y no hay niños para adoptar. Y surge, pues, estas mafias, ¿no? Bueno, increíble. Eso ya pasaba en los años 50, claro, en los años 60, bueno, y lo hacían monjas. Aquí, ¿eh?, en España, hubo un caso famosísimo, ¿eh? Estaban religiosas, médicos, claro, involucrados en un caso famosísimo. Una vergüenza. Que cobraban, además, ¿eh? Sí, menuda las monjas. Al final me dais la razón que esto vuelve y que, hombre, tampoco estamos tan mal, que siempre se han dado... No, hombre, pero esto es un caso pero argentino... no compares, por el amor de Dios. No comparo. Una cosa son los niños robados, que además puede haber hasta espectadores que sean hijos de personas que no conocen a su madre o a su padre, porque esta panda, esta gentuza, que a mí lo que más me duele es que fueran religiosas, pero una cosa es que efectivamente esto siempre ha habido y otra cosa es la situación que estamos viviendo en España. Perdona, no me compares a Dios con... Uy, iba a decir algo. No, digas, y aparte, no, lo digas. Este es un tema puntual que ha pasado en Argentina, que las mujeres han huido aquí a España, la detienen y se la van a llevar a Argentina. ¡Venga, mi ley! Dice... ¡Venga, mi héroe! Dice nuestro amigo y compañero Miguel... que tampoco estamos tan mal. No estamos mal. Podemos estar peor. Si pues quédate tú manteniendo el país, guapo. Fíjate si estamos mal. Que no conviene que en un país exagerar, donde... hay que atenerse a los datos reales de la delincuencia. Y estamos mal. Y os doy la razón en cuanto a la vinculación que hacéis con la inmigración ilegal. Pero tenéis que daros cuenta que de cómo peor está en Francia, de cómo está ¿y cómo Alemania. Está Alemania. Mal de mucho consuelo de tonto. Pues nada, mal de mucho consuelo sí, de gilipuertas. Tendremos que poner remedio, de acuerdo, pero que... ¿Pero qué se va a poner remedio aquí? Que ¿de no qué estamos hablas? Tan mal, que la seguridad ciudadana como vosotros la pintáis. Venga ya, por favor, venga. No quiero escuchar una tontería más. Una pregunta. Mira, escucha, yo procuro no decir tonterías. Una pregunta. Y procuro decir datos. En cuanto a delitos graves
de asesinatos, de homicidios, estamos muy por debajo de la media europea. Pero Miguel, ¿vale? Por el amor de esos son datos, entonces sí, no me digas, Miguel, que son tonterías, porque yo vengo aquí a decir una experiencia con respecto a lo que es la policía. Y yo, la policía que conozco en Madrid, yo te invito a que vayas por la calle Alcalá, en la zona de donde hay muchos latinos, que vayas desde la Cruz al Puente de Ventas por una acera, que vuelvas por la otra y yo te aseguro que no te va a pasar absolutamente nada. Bueno, salvo si te llamas Vidal Cuadra, ¿eh? Miguel, no me lo creo. Te pueden votar, ¿eh? Entonces, estaba bien que... No me lo creo. Que tratemos aquí casos, pero son casos más bien puntuales. A Vidal Cuadra fue no en es, Goya, casos diarios. Casos diarios, sí, diarios. Pero estamos hablando de una población de 40 millones de personas. Pero vamos a ver, Miguel, que estamos hablando de 10 casos diarios en este programa, querido mío. Yo te traigo, si tienes la estadística de los homicidios. Pero yo me pregunto una cosa, Miguel. Yo me pregunto una cosa. 0,6 por cada 100.000 habitantes. Tú has puesto un ejemplo que si no se daban en Francia, si no se daban en Alemania. Vamos a entrar en... Otra cosa en, es que es la razón en cuanto que haya que tomar medidas para no terminar así, pero que está Bélgica, sí, hay que verlo, Alemania, pero, hay que verlo, Francia, hay que verlo. Pero perdona, Suecia. Bélgica o Alemania o Francia tiene una situación como la de los seres de Andalucía. Bueno, no lo sé, pero no tiene nada que ver. No tiene hombre, nada que ver. Esto hombre, no tiene nada que ver. Sí, hombre, no. No mezclemos todo, churras, relacionado, ¿eh? Todo es con merinas. Todo tiene una relación. Todo tiene una relación. Y o sitio no, o no cosas como la ley de la amnistía. Tiene eso. Son pasos comunicantes, ¿eh? Vamos, es que fijaros hasta qué punto estaremos mal. Que hasta el propio. Hasta el propio Colegio de Abogados de Madrid, con el decano a la cabeza, con Eugenio Ribón, han ido al Congreso de los Diputados a lamentar la aprobación de la ley de la amnistía. Esto todo es un revolutum. No, puede pero, ser. Pero todo se debe pero, a lo mismo. Esto es el gobierno que tenemos. Por favor. Bueno, pero esto es coger el rábano por las hojas. En Italia dicen llueve porco gobierno. Y tiene razón, Pepe. Yo, porco gobierno, tiene la culpa de todo el gobierno. No, que el gobierno tiene la culpa, claro, no tenemos ninguna duda. Pero no quiero decir que tienen que ver los seres, que tiene que ver tal con lo que estamos comentando. Estábamos hablando ahora mismo de la doctora esta de Mingo. Exacto. Pues cuando ocurrió el primer incidente. Estamos pero hablando ¿cómo puede de ser esa mujer doctora? Del año 2003. ¿Cómo puede ser doctora? Claro, pero sí. 2003. ¿Pero cómo puede 2003, ser doctora en la Jiménez 21 Guía? Años. Increíble. Estamos ahora narrando unos hechos gravísimos de hace 21 años. No, los siguientes fueron de 2021. Los siguientes, pero estamos ahí sí que estamos haciendo un... El asesinato... Pero Miguel, ¿cómo en el 2003 esa mujer puede ser médico en el Jiménez Guía? Porque sería lista aprobó la oposición. Porque alguien la protegía, seguro. Hombre, sí, increíble. Pero una bomba andante. Pero porque aprobaría y... No, no aprobaría, no. Brillante y luego se la seguro que sería algún padrino, ¿eh? ¿7 años por cada asesinato? Se paga el... Que la no muerte en España se paga así. Pepe, que no bueno, algunos culpable. Pagan 3.000 euros. Sí. Como no tal Mohamed. Culpable. ¿Usted quiere matar a alguien? Le sale ya, está por 3.000 euros. Está loca, ¿no? Esto es España. Entonces, ¿el culpable quién fue? ¿El bisturí? No, hombre, es que fue... Pepe. Una esquizofrenia. Efectivamente. Si está enferma, que la metan en un claro, pues que ahí salga. Está, en un psiquiátrico. A propósito, y que no salga. Claro, que no tendría que haber salido. Pero vamos, que echando cuentas, en España, a partir de hoy sabemos que matar a un hombre con un bate de béisbol sale por 3.000 bueno, euros. Bueno, estamos hablando de la instrucción. Ya veremos luego cuando venga el fallo. Ya veremos. La indignación no tiene límites. Confiemos. No tiene límites. Ya veremos si se le encuentra después. No, hombre, está. De momento está. Hombre, no, lo mismo. No, porque es un ocupa. Lo empolla no Mohamed VI. Es un ocupa, no se quiere ir, Ese no se quiere ir. No, lo mismo lo empolla Mohamed VI. Bueno, es que he leído una estadística terrible. El 60% de la juventud marroquí quiere pasar el estrecho, ¿eh? El 60%. Claro, claro. Y lo pasarán. Si este país fuera lo suficientemente fuerte como para demostrar a la comunidad europea el gran problema que hay en la puerta de Europa, que somos nosotros... Perdona, la Unión Europea, discúlpame, noticia además que analizábamos el pasado viernes en esta televisión, concretamente en El Mundo al Rojo, la Unión Europea ha advertido al que va a declarar mañana, al presidente del gobierno,
le ha advertido de que ojo con la inmigración ilegal, porque es la oportunidad de que lleguen terroristas a Europa, porque naturalmente estamos acogiendo a gente que no sabemos quiénes son, ni quién los ha parido, ni qué años tienen, ni sabemos de dónde vienen, esto sí, no sabemos más, pues naturalmente no solamente tenemos asesinos, ladrones, violadores, estafadores, en el mejor de los casos, gente que monta grescas y convierte paraísos en infiernos, sino que además pueden llegar terroristas. Esto se lo han advertido al presidente del gobierno de la Unión Europea, que supongo que se lo pasará por donde amargan los pepinos. Barcelona identifica... María José, es que es el marido de Begoña, no el presidente del gobierno. Ah, perdón, discúlpame. Rectifico, la Unión Europea ha advertido al esposo de Begoña Gómez de que la situación que estamos viviendo en España puede ocasionar problemas a Europa, porque naturalmente podemos estar, acogemos a delincuentes, asesinos, violadores, estafadores, ocupas, pero la Unión Europea, que esto la verdad es que se lo pasa por el forro, porque a fin de cuentas a ellos qué mal les da, ¿no? Ya nos lo comemos nosotros, pero andan preocupados porque entre toda esta gente pueden llegar también terroristas. Barcelona identifica 265 multireincidentes que acumulan un total de 4.675 delitos. Eric Encinas, buenas noches. Buenas noches, María José, y también a los tertulianos. Estamos calentitos hoy, Eric. Además, estaba recordando a los telespectadores mucho antes de que entraras en Skype, que en verdad que hablamos tú y yo la semana pasada, antes de que aparecieran todas las noticias de Guardamar del Segura, ¿verdad que hablamos? Oye, ¿qué está pasando en Guardamar del Segura? Parece, hay que investigar, hay que meter un poco la nariz, ¿verdad? Sí, estuvimos hablando del tema también de Castellón, de relacionado a la ocupación, que precisamente en el que también los ocupa, muchas veces los delincuentes reincidentes, multireincidentes que operan en Barcelona, que como tú bien has apuntado, en el primer semestre de 2024 se han detectado 265 que acumularían casi 4.000, más de 4.700 delitos, ¿no? Según datos oficiales, evidentemente, y lo de ocurrido en Guadarrama, relacionado a lo que tú comentabas, es también relacionado a la ocupación. Es un vecindario que era tranquilo, ¿no? Y que estaba ahora mismo amenazado, ¿no? Por esa impunidad, ¿no? Que estabais mencionando en la mesa, ¿no? Encendidos, porque no es para menos, lógicamente. Esa impunidad, ¿no? Que tienen los delincuentes multireincidentes, y en este caso, en el caso de Guadarrama, los ocupas, ¿no? Donde se ha detectado, pues no solo que falta limpieza en esos pisos, sino que delincuencia, peleas, acoso a vecinos, ¿no? Robos. Evidentemente, un pueblo que era tranquilo se ha convertido en un auténtico calvario, hasta tal punto que hay vecinos que se han tenido que ir. Y en el caso de Barcelona, que es el tema que tocábamos hoy, ocurre lo mismo. Los delincuentes multireincidentes es un tema que tocamos mucho, pero la clase política no toma las medidas, ¿no? Para paliar realmente y tomar medidas para que ya se termine de se ponga freno a este tipo de delincuentes, porque es evidente que son los que más problemas generan a la policía, y no solo hablamos de robos, que sigue siendo el delito más fuerte, donde hay más números de casos de Barcelona, sino además ya hablamos de tráfico de drogas, que ha aumentado en el primer semestre también, como se ha detectado, y también del acoso sexual, ¿no? Y luego mencionabais el fenómeno de la inmigración ilegal. De hecho, esta misma semana se filtró una lista de una comisaría de Barcelona de las detenciones que se habían producido, y la mayoría de los detenidos precisamente no eran españoles. O sea, puede que tengan la nacionalidad algunos de ellos, pero los nombres que resonaban eran Abdullah, Mohamed y toda esta lista. Pero no tienen nuestra cultura.
pueden que sean españoles de segunda generación o de tercera, pero desde luego no tienen nuestra cultura y evidentemente demuestran no estar integrados. Eric Encina, se nos termina el programa. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo enorme. Justamente Miguel Sánchez, además. Gracias, querido Eric. Buenas noches. Estaba pasando precisamente estos datos. Mira, la detención es esta del libro de registro de una comisaría, sí que lo he visto, y efectivamente, desde el primero hasta el último, eran todos nombres extranjeros, con independencia fueran de primera generación o de segunda. Pero de Finlandia no eran, ¿no? No, pero sí que te voy a decir una cosa. 4.700 detenciones divididas entre 265... son a 17 detenciones, ¿eh? Un individuo, la media es 17 detenciones. Yo en los años 80, en los 90, desde hace muchos años que están en la comisaría, no es extraño el individuo detenido que tenga 17 detenciones. No me extraña, porque los he visto hasta con 100 y de 150 y 200. No es excesivo. Miguel Sánchez, muchísimas gracias. Y lo de tonterías, sabes perfectamente que era una forma de hablar. Tú sabes perfectamente la pasión. No lo tengo en cuenta. Y el respeto que siempre te tengo. Hostia, igualmente, ¿eh? Lo sé. Pero bueno, a veces nos encendemos. Gracias, Manuel Bernández, por estar con nosotros. Gracias, Pepe Bonet. Era una forma de hablar de las tonterías. Gracias, Miguel Sánchez, por estar con nosotros. Nos vamos. Ha sido un programa, la verdad es que durísimo, muy encendido. Bueno, es un programa que contamos la verdad y no pasamos de puntillas sobre las noticias, no pasamos de puntillas sobre la situación que vive nuestra nación. Estamos consternados y estamos realmente muy asustados. Señoras, señores, buenas noches. Mañana regresamos.